Señoras y señores, así quedaría el Real Madrid y el Barça para la próxima temporada si se cumplen los pronósticos. Si se cumplen los fichajes, en este caso el Barça, porque el Real Madrid suena muy poco, pero así sería la plantilla Barça-Real Madrid. Empezamos. ¿Y qué pasa? ¿Cómo estáis? Welcome otra vez aquí en el JKC Live. Bienvenidos a un nuevo vídeo. La verdad, que con un poco de iluminación y con un poco de tocar de todo en la cámara, pues al final he conseguido estos colores. Me veo bien, ¿no? Bien, vámonos a este 11. Vale, a este 11. A este, a este campito. Donde voy a poner, pues bueno, eh, jugador por jugador en lo que parece que podría ser. Aunque también voy a ensalzar con un poco de rumores. Vale, con un poco de rumores. También pues voy a poner lo que parece de momento muy complicado en el Barça Pero vamos a ver si podemos organizarnos y hacernos una idea de cómo será el próximo clásico El próximo clásico eh, Real Madrid-Barça Vamos a empezar con la plantilla del FC Barcelona en la portería Marc-André Ter Stegen Portero suplente Iñaki Peña Está bien. Está bien, ¿no? Vamos con la defensa del Barça. Valde como primer lateral izquierdo. Y Marcos Alonso, que se dice que llegaría. Bueno, iría al Barça entre hoy y mañana. Veremos si se cumple. Pero como han habido rumores de que Xavi le abre la puerta a una salida de Jordi Alba, yo de momento, pues no lo voy a poner. No lo voy a poner de, de momento. Sí que pues, estaría como un tercer lateral izquierdo. Pero si se queda Jordi Alba, según dicen, tendría que asumir el papel de tercer lateral izquierdo. Madre mía, cómo sería esto, eh. Vamos con más. El fichaje lateral derecho que más suena en el Barça. Héctor Bellerín. Héctor Bellerín. ¿Vale? Me veo más probable. Bellerín que me uníe, Que es lo que está sonando ahora mismo en el Barça. En el lateral derecho. Y Sergi Roberto completarían ese puesto de campo defensas Jules Koundé nuevo fichaje del Barça Eric García Ronald Araujo Christensen y Piqué Un poco de Overbooking no en el centro de, la, centro de la defensa creo que sería una defensa pues bueno una hipotética titular sería Valde Araujo Koundé y Bellerín. Bellerín es buen jugador, pero sinceramente tampoco lo veo top ni mucho menos. La defensa, pues está, la verdad, que bastante bien. La verdad, que con Kundé y Araujo podrían ser, eh, si conectan bien, de las mejores parejas de centrales de Europa. Sinceramente, ¿no? De momento, bastante top, ¿eh? La, la plantilla. Sigamos con Busquets en el centro ya del campo. Y Frenkie de Jong, que finalmente se quedaría en el Barça podría asumir en la cuestión de pivote eh, Frenkie porque ya en la parte de los interiores en la parte del medio centro está ya bastante también colapsado, ¿no? Frenkie de Jong como pivote, donde incluso también lo he visto en algunos eh, partidos con, eh, con Xavi últimamente, y no lo hace mal arrancando desde atrás, eh, bueno, que parece que eh, se conecta bien desde la desde, con los centrales y, y bueno, pues ofrece bastante buena salida del balón, ¿no? Aquí os voy a poner a los cules a Bernardo Silva. Que estáis que no cagáis con Bernardo Silva. Pero vamos a ver cómo quedaría el Barça con el portugués. ¿Vale? A que suena tanto, pero insisto, está muy difícil. Yo digo que Bernardo Silva no va al Barça un 97%. Un 90%. Bueno, no, no voy a ser tan malo. Un 90% de que Bernardo Silva no va al Barça. Es muy complicado porque han informado que no hay una salida importante. Importante. Importante es un Frenkie de Jong. ¿Vale? Del Barça pues lo iban a tener muy complicado. Pero bueno, aún así os lo pongo para ver cómo quedaría esa plantilla del Barça. Ponemos aquí a Gaby, ¿vale? Como interior. Y luego ya por la otra parte estaría eh, Pedri y eh, Frank Kessie ¿vale? Buen centro del campo. Hipotéticamente yo creo que serían titulares eh, Busquets, Pedri y Bernardo Silva. Sí, sí, Bernardo Silva le quitaría el puesto. O a Pedri o a Gaby. Eso tenedlo claro, los culés, ¿eh? Que si Bernardo Silva, por milagro, ficha por el Barça, le quita un puesto a alguno de los dos. Porque ni Bernardo, ni Pedri, ni Gaby van a jugar de pivote. ¿Vale? Y luego ya la parte de arriba: Ansu Fati. Ferran Torres. Por una parte, Rafiña. Y Usman Dembélé... en otra parte. Que bueno, también pueden variar. También puede jugar tanto la izquierda como la derecha. Dembélé, Rafinha puede jugar en la izquierda. Ansufati y Ferran igual, ¿no? O sea, es decir, se pueden cambiar mucho las bandas. Y luego allá arriba, Lewandowski y Memphis. Que finalmente se quedarán en el Barça. <coughs> A todo esto estamos mmm, comentando también las salidas. Que se marcharía Pierre Abuameyang. Se marcharía del Barça. Eh, lo diré hoy. Bueno, sí, Brayweight, ¿no? breakway tal vez Pianic, ¿no? Estos futbolistas que no aparecen, pues parez, parecería que está en la rampa de salida. Porque pensad que el Barça se dijo que iban a hacer hasta 5 salidas, ¿no? La de Abde también, ¿no? Por cierto. Entre otros. Vamos a ver, vamos a ver la plantilla del Real Madrid. ¿Cómo quedará al final? Porque el Real Madrid, aunque no fiche, también probablemente haga salidas. Haga salidas. Vamos a ver cómo queda. Thibaut Courtois Curtua, -Courtois. luego diremos el 11-11 del Real Madrid Barça. Andrei Lunin, portero suplente. Dani Carvajal, lateral derecho, junto a Lucas Vázquez. O tirozola. Chao. Ferland Mendy. Con Ferland Mendy voy a poner aquí a David Álava porque va a jugar bastantes partidos de lateral izquierdo. Algo me lo huele a mí. Alguien me lo huele a mí. ¿eh? Siento olor. Antonio Rudiger, fichado esta temporada. Nacho Fernández. En la otra parte de los centrales, Eder Militao. Y sí, sigue aguantando Vallegoa. Vallejo. ¿Eh? Pasamos con el centro del campo. Schwameny. Y pondremos aquí, aunque no jugará mucho aquí. Eduardo Camavinga. Hola, me gusta. Más en el centro del campo, Luca Modric. Fede Valverde. Que aunque Fede Valverde pues esté jugando pues en, la, en la derecha, normalmente su posición natural es esta, ¿no? La de medio centro, interior. Sigamos con Tony Cross y Dani Ceballos, que parece que se ha ganado la confianza del Real Madrid y de los madridistas. Y luego ya arriba Vinicius, Rodrigo, Karim Benzema, Eden Hazard, Mariano Díaz, ya está. No hay más, no hay más. ¿Qué quiere decir que no hay más? Pues que Asensio podría marcharse. Eh, que ya no habría más, por cierto. Asensio podría marcharse. Y Odiozola, ¿no? En un momento dado. Y esta sería la plantilla del Real Madrid. Un posible 11 del Real Madrid, pues sería Courtois. Carvajal. Eh, Militao, Rudiger Álava. Chuamení. Eh, pondré a Modric y Cross. Y, eh, y luego allá arriba, pues eh, Rodrigo. Benzema y Vinicius. ¿Vale? Contra ese 11 probable. Que sería, podría ser Ter Stegen, Valde, uh, Araujo, Kundé, Bellerín, Busquets, Bernardo Silva, Pedri... Mmm, pondremos aquí... Venga, Van Sufati, Dembele y Lewandowski. La verdad que sería una... Pff, un clásico de locos, la verdad. Sería un clásico de locos. Voy a hacer lo mismo. Cuando ya acabe el mercado de fichajes y veamos ya lo que tienen... Voy a hacer lo mismo y voy a comparar posición por posición quién tiene mejor plantilla... Y, ¿O quién tiene mejor 11 de momento? Podemos hacer especulaciones. Podemos hacer especulaciones. Tampoco sabremos si va a cambiar mucho el mercado. Si al final van a fichar un lateral derecho el Barça. Si al final van a fichar a Bernardo Silva. Que yo creo que no. Pero, pero bueno, el Real Madrid a lo mejor nos sorprende al final del mercado. Y, y sorprende. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Yo no lo creo, pero ¿quién sabe? no En fin. Eh, la verdad es que, es que sinceramente. Eh, los clásicos. El Barça Madrid. Había bajado bastante repercusión. El Barça estaba muy bajo en cuanto a plantilla después de la marcha de Messi, Griezmann, Van Suárez, eh, entre otros. Pues sinceramente, no tiene una plantilla competitiva. Ahora parece que la podría. Bueno, ya la tiene, ya tiene una plantilla bastante competitiva. La del Real Madrid sigue siendo competitiva. Digo, digo sigue siendo, porque viene de ganarlo casi, casi todo, ¿no? Por así decirlo, viene de ganarlo casi todo. Eh, y tiene pues bueno, una plantilla que, que bueno, lo único que le falta, pues ya sabéis lo que es, ¿no? Eh, la, parte, opa, la parte de arriba, ¿no? Le faltaría, pues bueno. Fijaos que no hay no hay extremo izquierdo. No voy a decir mi izquierda, aunque Rodrigo podría jugar por aquí Y Fede Valverde, o sea, es decir Lo bueno que tiene el Real Madrid es que los jugadores que tienes es que pueden jugar en varias posiciones, es decir Si a lo mejor Míster no puede jugar, Rodrigo podría jugar en la izquierda Y Fede Valverde podría jugar en la derecha eh, bueno, si Benzema aquí no puede jugar Pues ya no juega nadie más Porque dicen que Azar sería el suplente de Benzema Pero es como si, no como si no tuviéramos suplente Mariano está ahí, que realmente no va a contar Para nada con Ancelotti En el centro del campo yo estoy muy tranquilo, la verdad Estoy bastante tranquilo, eh... Sí que es cierto que, claro, si se lesiona a Chuamení o no puede jugar Chuamení, ya aquí ya tengo muchas dudas porque Cross no me gusta de pivote y Canabinga, creo que no está cómoda ahora mismo en esa posición. Y en la defensa, pues lo dicho: puede jugar Mendy y Álava perfectamente. Álava también puede jugar en el central. Eh, si no juega Carvajal, pues ahí estaría de Lucas. Bueno, en fin, creo que no, 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 no habría ningún problema. Lo que me preocupa es Benzema. Es Benzema, ¿no? Así que nada eh, Dejadme acá en los comentarios qué opináis De ese próximo clásico, cómo creéis Que será eh, Si esto va a ser así, como yo lo he puesto en pantalla O van a haber alguna sorpresa, o este final O este jugador al final se va a ir, o este jugador Se va a quedar, o este jugador lo van a fichar, etc Os leo a todos, ¿vale? Era un vídeo que, bueno, que tenía previsto hacerlo Y como no hay mucha cosa, pues voy a subir este Y luego más tarde subiré un vídeo de Las preguntas y respuestas para responderos A todos, así que nada, un abrazo a todos Nos vemos un rato, chao